juvenil de primavera, enfrentándose Cowboys Lomas Verdes contra el equipo visitante Coyotes de Ciudad Universitaria de la UNAM. El regreso del jugador de Coyotes llevando la pelota hasta la yarda 35. Bastante buena, entra botando hasta la zona de anotación. Es touchback, saldrá a la yarda 25 el equipo visitante Coyotes de Seúl. No logran avance, será tercera oportunidad.
consiguiendo unas 6, 7 yardas, pero va a quedar corto del primero y 10 por una yarda. Será cuarta oportunidad, una para avanzar y parece que despejará el equipo de Coyotes. A pesar de todo, el equipo de Cowboys, el balón en su propia yarda 45, vendrán con primero y 10. En primera oportunidad, un acarreo por el centro, pero no consigue abrir el hueco a la línea de Cowboys. Será segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar. Tras el mariscal lanza el pase por el centro, queda alto, el envío es incompleto. Se jugará cuarta oportunidad y será situación de despeje. Y naranja con el primero y 10. Un acarreo y por el lado izquierdo consiguiendo gran avance, consiguiendo casi 9 yardas. Muy cerca del primero y 10, será segunda y será una yarda por avanzar. Oportunidad.
ser interceptado. En segunda oportunidad, y es por avanzar, es por tierra y por el centro, el acarreo y no consigue mucho. Tercera y gol. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y fue la cuarta oportunidad, no consiguieron llegar a la zona prometida. Coyotes encerrados en su yarda 1, y es también el final del primer cuarto. Cambio de terreno y dará inicio el segundo cuarto de este partido. Son castigados con 5 yardas por el retraso de juego. Y la patada vendrá desde la yarda 15.
de Cowboys llegando a medio campo. Será tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Interceptado.
despeje por parte de Cowboys. Thank you.
es completo, pero ya habían sonado los silbatazos. Primera
sale por piernas y están consiguiendo una yarda. Por el lado izquierdo llevando la pelota, la suelta en el último momento y vamos a ver quién la cubre. Parece que es el equipo de Cowboys quien mantiene la posesión del balón. Será cuarta oportunidad y van a ser unas 5 yardas para avanzar. Tercera oportunidad. Jugada de pase, pero sale por piernas el mariscal, se barre en la yarda 20, tiene el primero y 10. Además de eso, hay pañuelo en el terreno de juego. Necesidad del contacto y aún así el defensivo le pegó al mariscal que ya se había barrido. Consigue primer y 10 el equipo de Cowboys. El balón colocado justo en la línea de la yarda 10. Entregan y por el centro no está consiguiendo nada el jugador del equipo de Lomas Verdes. Segunda oportunidad, 10 para anotar. Para atrás el mariscal, pase rápido al centro completo y cruza la 5. En primera oportunidad, una carrera llevando la pelota por el lado izquierdo. En segunda oportunidad, 3 para avanzar. Una carrera. Personal, el mariscal consigue primero y 10, poniendo la pelota en la yarda 30.
intento de punto extra por conversión. Ahora sí vuelan dos pañuelos. Procedimiento ilegal contra Coyotes. Se repetirá el intento de punto extra. Para anotar.
12 yardas para lograr la anotación el equipo de Cowboys. Pase lateral completo y empieza a cortarse, pero solo logra llegar a la yarda 7. Será cuarta oportunidad. Es la cuarta oportunidad. En la yarda 2 queda la pelota. Va a quedar encerrado el equipo de Coyotes. Vamos a ver qué puede lograr la defensiva de Cowboys. Por el centro el equipo de Coyotes, saliendo de esta situación peligrosa. El balón va a quedar en la yarda 8 aproximadamente. Segunda oportunidad, son unas 5 yardas para avanzar. Por fuera intenta el mariscal y está consiguiendo unas 3 yardas. Va a quedar a 2 del primero y 10. Será tercera oportunidad. Detienen sobre la línea de golpeo al equipo de Coyotes. Jugada de pase, es completo, tiene primero y 10, mucho más. Logra llevar el balón hasta la yarda 31 de su propio campo. Thank you.
incompleto. Jugará tercera oportunidad. 15 minas, 13 yardas para avanzar. Yeah!
segundos. Serie ofensiva del partido. Yeah.
pase es completo, pero de inmediato es tacleado el jugador de Cowboys. Hay un tiempo fuera.